yo pido disculpas absolutamente por el gesto, pero no porque la interpretación ha sido distinta, pero es un gesto que obviamente se ha interpretado de una manera en la cual no era eso. Yo estaba hablando con los jugadores, estábamos hablando de un tema nuestro, y pido disculpas absolutamente a la gente que ya se ha sentido ofendida, porque en ningún momento quise generar nada, ni quise generar una situación incómoda para nadie, ya que la gente de Central no me había atendido muy bien. Nosotros habíamos tenido un inconveniente antes de empezar el partido en el vestuario, y vino uno de los vicepresidentes de Central, Cefarati, y se preocupó por nosotros y estuvimos charlando, y o sea que la atención de ellos para con nosotros fue excelente, o sea que no fue ninguna intención mía generar ningún tipo de violencia o de un gesto hacia la gente, pues yo no estaba mirando a la gente, yo estaba mirando el banco de suplente. Y bueno, les pido disculpas nuevamente, así que sobre todo a los dirigentes de Central, más que nada por la atención, como dije recién, que habíamos tenido. Después, en cuanto al video, sinceramente, si yo encuentro a la persona a la cual haya filtrado ese video, que pertenece, obviamente, pertenece al club, pertenece a la institución, no va a pertenecer más a este lugar. Porque hay una intimidad, es algo que es nuestro, es nuestra intimidad y es nuestro lugar. Y el que ha pasado ese límite no merece pertenecer más a nosotros. O sea, de mi lugar es lo único que puedo decir, porque no deja de ser algo que es nuestro, que es muy interno, es muy de partido, es muy de un partido tan importante, es una cosa nuestra. Y no se hizo en ningún momento pensando en que yo esté hoy hablando de esa situación. Entonces, desde ese lugar, y le digo que obviamente que seguramente me debe estar mirando, o va a escuchar, o va a leer, que si encuentro a esa persona a la cual pertenece a la institución, no solamente no va a pertenecer más, sino que ha traicionado una idea y una manera de ser de este vestuario que no corresponde. Que no corresponde de ningún tipo, ni motivo, ni situación que hoy no la pasamos bien, porque no tiene sentido, porque las personas que están involucradas, hay una imagen, obviamente, que es la imagen que queda del video, que no es los que son las personas que están ahí adentro. Entonces, esa persona falló, traicionó a un grupo de gente que lo único que quiere es lo mejor para Newell, y esa persona no lo quiere. Lucas, ¿aceptaron las disculpas de Kili González? Que bueno, cuando habló públicamente dijo haber sido o ser tu vecino, y si bien fue de hincha, también trabaja en un programa de televisión y habla de fútbol y opina de fútbol. No toqué el tema, no tocamos, por lo menos yo con los jugadores no toqué el tema, no sé si los jugadores lo han hecho entre ellos, yo no sinceramente no le estoy prestando atención a todo eso que se genera alrededor. No me interesa, no es lo mío, no es lo que me gusta, no me siento cómodo en ese lugar. No me interesa, son situaciones que le tocó vivir, y si hizo una cosa y después hizo otra y nos pasa a nosotros, yo también estoy involucrado dentro de una situación, así que no me interesa ni discutir, ni debatir, ni saber, ni ver todo ese tipo de cosas que en definitiva es la trastienda del fútbol, y es lo que más importancia se da, y lo que menos importancia se le da es al juego, pero bueno, eso es nuestra forma de ser. Daba la sensación que iban de punto, también bueno, el viernes explicabas el momento de cada equipo, la ubicación de la tabla y demás. ¿Qué valoración le das con unos días que han pasado a ese empate y cómo transcurre la semana, ¿no?, de cara a un nuevo partido como local? La valoración es lo mismo que hablamos post partido, ¿no? Es una valoración anímica muy buena. Creo que el hecho de modificar la manera y que el rival no lo esperara, de la manera en la cual el equipo lo llevó adelante, creo que el análisis en sí es similar a lo que dije después del partido, ¿no? Creo que en el primer tiempo fue mejor que el segundo en cuanto a lo que propusimos nosotros como equipo, porque en el segundo no pudimos ser profundos como queríamos, y me parece que en eso es algo que en ese momento había que mejorar. Y que no pudimos. Creo que el partido estuvo siempre controlado,
a lo largo de los 90 minutos estuvo controlado. Creo que he visto algunas declaraciones y creo que hemos podido abortar la idea de juego que tenía Central para ese partido y que lo hemos hecho bien y que hemos hecho un partido correcto. Creo que la valoración, por sobre todas las cosas, es más que nada niña, ¿no? Demostrarnos íntimamente de que podíamos pelear un partido. Creo que lo peleamos, nos costó jugarlo, eso sí, eso está claro, no hay ninguna duda, pero creo que hemos modificado, y el hecho de muchas veces modificar, como nos ha tocado en otros partidos, y que los jugadores lo lleven adelante, eso es lo que también se suma a la parte anímica, ¿no? Te da seguridad, te da la posibilidad de variar continuamente, de poder usar diferentes maneras de jugar, porque los jugadores te lo permiten. Creo que eso también es un punto positivo, mirando desde acá lo que pasó el domingo para el futuro. Lucas, ayer Hernán Bernardelo decía que bueno, el partido lo jugaron de esa forma porque entendían que para el rival y por el contexto tenían que jugarlo así. Sí. Ahora te pregunto si para el partido del sábado considerás que los intérpretes deben ser los mismos y si el planteo va a ser igual o obviamente por ser local van a hacerlo de otra forma y a buscarlo más. Sí, los intérpretes pueden ser lo mismo, como también se puede modificar, como ha pasado a lo largo de todo este tiempo. ¿No lo tenés definido eso todavía? No. Bien. Más allá de que es una posibilidad de que sean los mismos, todavía, como no lo he confirmado, no lo puedo confirmar ahora acá. Obviamente que será otra manera, otra manera de jugar el partido seguramente, porque hay partidos que demandaban ciertas cosas y como un rival esperaba algo que a la cual se había favorecido a lo largo de los otros partidos, creo que en este caso se vio sorprendido de alguna manera y era la manera que se consideraba para jugar ese partido. Ahora hay que ver cada partido y lo plantearemos de acuerdo al rival, como hemos hecho desde que empezamos, o sea, para ganar cada partido, o para intentar ganarlo, o para tratar de no perderlo, cada partido tiene su forma, ¿no? Y en este caso considerábamos que esta era la forma para este partido y lo llevamos adelante. También dijiste, Lucas, después del partido, que era un primer paso como para una especie de nueva etapa, de nuevo comienzo o de reinicio del equipo. ¿Qué implica eso y qué esperás del equipo en estas 6 fechas que faltan? Sí, lo que dije es que es un nuevo inicio en cuanto a lo que necesitábamos como grupo. Obviamente que este ciclo inició hace ya prácticamente 3 meses, pero esto es un cambio anímico, eso es un nuevo ciclo anímico, donde veníamos de una rueda que giraba siempre en negativo, todo el tiempo. Y eso en algún punto desgasta, te genera desconfianza, genera incomodidad. Entonces ahora lo que valoré en el nuevo ciclo que comienza es la parte positiva y la mentalidad positiva que se ha visto a partir del banderazo. Me parece que era importante sentir adentro de la cancha un montón de cosas que hemos vivido, ¿no? Han sido 3 días de concentración muy emocionantes, han sido 3 días muy intensos. El viernes, el sábado y el domingo han sido muy interesantes para nosotros internamente y entonces por eso lo considero un nuevo ciclo, ¿no? Un nuevo ciclo donde la expectativa ahora es positiva, de acuerdo a lo que nosotros pensamos, ¿no? Después, obviamente que hay un montón de puntos de vista diferentes, pero por eso lo puse como nuevo ciclo, no porque inicie una etapa, sino la etapa ya está iniciada. Lo que sí es una rueda positiva la cual vamos a ir aumentando día a día y dándole valor a partir de lo que pasó el fin de semana. Recién algo mencionaste, pero me gustaría profundizarlo, porque hemos hablado y se ha hablado mucho de la idea del sistema de juego, sí. Cosa que vos mencionabas, ¿no? La idea no se negocia o el estilo no se negocia. A partir de este momento, con ese cambio de idea, de estilo, ¿quiere decir que lo vas a modificar dependiendo del rival que te toque enfrentar?
creo que ese partido merecía esa situación. Después me parece que la idea es siempre acercarse lo más posible, lo más cerca posible de lo que fue el partido con Racing. Esa es la idea. Hay momentos en los cuales hay que modificar la situación, porque el partido demandaba esa situación. El partido, el contexto y un montón de situaciones necesitaba un golpe anímico, y es lo que demostramos. ¿No? Lucas, sí. Buen día. Con respecto a las declaraciones que hubo desde la otra vereda, con el tema de las convicciones, tanto el entrenador de Rosario Central como también Caranta, Larrondo, fueron algunos de los que dijeron que tanto Newell cambió las convicciones y llegaron a jugar el clásico de otra manera, que cambiaron rotundamente. ¿Coincidís con el tema de las convicciones, Manu? Mirá, sinceramente, el otro día también después del partido me lo preguntó un colega tuyo, pues lo aclaramos. Creo que la convicción era mirar para adelante. Y en cuanto a las declaraciones de los rivales o del entrenador rival, no creo que nosotros, cuando terminó el partido en el Coloso, hemos sido muy respetuosos y las cosas se terminan ahí. Terminó el partido, vencieron y a otra cosa. Y no miramos la manera en la cual jugó Central ese día, que la cual modificó también para jugar con nosotros en este momento. O sea que lo que importa es lo que hagamos nosotros y valoramos lo nuestro. Ni desacreditamos al rival y aceptamos la derrota cuando la tuvimos que aceptar, y aceptamos la manera en cual nos ha llevado a lo largo del tiempo un montón de situaciones. La convicción del equipo es mirar para adelante y lograr convencer a un grupo de jugadores de un montón de cosas. Eso es convicción. Y es la convicción la que tiene este plantel de salir cada día para adelante y de absorber un montón de situaciones incómodas que veníamos absorbiendo y que vamos a absorber de acá todo el tiempo, constantemente, momento, minuto a minuto, como pasa habitualmente en este medio y en esta ciudad. La convicción por estar frente, estar parado y lucharlo y darle valor a un montón de cosas que necesitábamos y que llevaron adelante. Lucas, uno de los temas tal vez a cambiar para el próximo sábado será acompañarlo con más gente a Lucas Boyé, que pareció el domingo que quedó un tanto solo. Sí, lo decía anteriormente, que fue la parte en la cual debíamos saber, sobre todo en el segundo tiempo más que en el primero. Hicimos muy bien una parte, bien en el primer tiempo la otra parte de la estrategia, y regular en los últimos 45 minutos. Creo que va a haber otra manera de llevar adelante el partido, y obviamente que eso será mucho más favorable a Lucas y al equipo, ¿no? Donde el equipo jugó en contra o incómodo a lo que está acostumbrado a hacerlo, pero que lo llevó adelante de una manera muy buena, y que ahora tenemos que seguir creciendo, y para crecer hay que ir en búsqueda de resultados. Si bien es una decisión de la dirigencia, si ustedes han entrado y se deben acatar las órdenes, todo indica que Eduardo Benfrúes se va a acercar a Newell, va a ser una especie de asesor o hombre de consulta en el aspecto futbolístico. Sí. ¿Cómo lo tomás vos? Hasta que no puedo decir nada porque no estoy informado. O sea, oficialmente no tengo ninguna información, pero es una persona que ha estado ligada mucho tiempo a la institución, que está ligado indirectamente, o su nombre está siempre ligado a la institución. Así que mientras más personas con intenciones de ver crecer al club se suman, es bienvenido. Esa es mi respuesta. Una persona que lleva 40 años en el fútbol, tanto tiempo en esta ciudad, ligada a esta institución, siempre es bienvenido. Lucas, preguntarte, bueno, te tocó disputar todos los clásicos desde Central, volvió a la máxima categoría, tenés como jugador, no como entrenador. Preguntarte si es la primera vez, o si te parece que es la primera vez que ganaste o se ganó el duelo táctico ante el rival de turno. No lo sé, o sea, creo que si va, hay en otros momentos también hay que ver cómo valoramos el resultado, ¿no? Me parece que si
damos valor por el resultado. No, pero discriminando el cómo terminó el partido, digo, si pensás que por primera vez desde el lo bueno es que central... Lo bueno es que la primera vez que dejamos de lado el resultado para analizar un estilo. La verdad que me pone muy contento que avancemos entre todos de esa situación. Creo que sorprendimos al rival y de acuerdo sobre todo a las declaraciones de uno de sus jugadores, en el cual decía que su idea de juego era jugar a la segunda pelota, creo que hemos absorbido esa situación de una manera inteligente, de una manera en la cual los jugadores resolvieron las dificultades de lo que proponía el rival. O sea, el hecho de haber jugado con Raúl de libre y tanto Franco como Gaby jugando por fuera, sin darle la posibilidad de centro, que es una de las armas que tiene central, y la segunda pelota, me parece que hemos hecho un partido correcto, pero para ganar un duelo deberíamos haber ganado. Creo que hemos hecho un partido interesante de acuerdo a una parte del juego, pero nos ha faltado para la otra parte. Y preguntarte en este caso puntualmente por dos de los debutantes y los extremos, ¿cómo los viste tanto al arquero Hussain y a Lucas Boyé, que bueno, han sido sorpresas por lo menos de afuera, se vieron como sorpresas muy gratas en el nivel que mostraron y en la soltura más allá del contexto, ¿no? Sí, yo creo que obviamente que ellos dos son los que, porque Lucas hacía muy poco que había llegado, y Ezequiel porque lleva muy pocos partidos en primera, me parece que tanto ellos dos como un montón de otros chicos jóvenes que le ha tocado absorber un montón de presión o de presiones a las cuales ellos no tenían mucho que ver, lo vienen haciendo muy bien. Es una grata sorpresa para la institución, no para solamente para mí o para ustedes. Yo creo que es una grata sorpresa para el club, porque después de muchos años o de un montón de momentos siempre se ha criticado la posibilidad de o la falta de jugadores de divisiones inferiores. Creo que bueno, poco a poco, obviamente que todo tiene un tiempo y ha estado Taylor y hoy está Pizerni a cargo de esa situación, y que también es un punto importante para ellos y para la institución, que tanto en este caso Ezequiel, Gaby, Denis, Daniel estén en este momento, ¿no? Y otros chicos que están ahí en segunda línea esperando. Lo de Boyé es distinto porque acaba de llegar y también es un chico con mucho futuro porque es muy joven. Creo que es una parte que el club le debe dar mucho valor, más allá de lo que puedan hacer en este momento. Creo que es un valor a futuro y no algo que tiene que ser definitivo en el día a día o en un resultado, como pasa cuando en este momento que estamos avanzando. Uno desde afuera puede decir, bueno, la necesidad de sumatoria, seguir dándole rodaje a los jóvenes. Sí. Como entrenador, ¿qué objetivos te delineás después del clásico en estos 6 partidos que quedan? Seguir avanzando con un montón de situaciones en las cuales posiblemente los resultados no nos hayan dejado ver, y mejorar obviamente el resultado, eso es determinante, ¿no? Creo que es determinante porque la semana pasada me preguntaban por cómo iba a pasar el clásico en caso de que no ganáramos. Me parece que esa pregunta y la vamos a ahorrar en el futuro. Todas esas preguntas a las cuales es sobre el futuro y sobre todas esas cosas en las cuales desde el día que uno asume como entrenador está siempre con la posibilidad de no ser más el entrenador. Creo que eso es una respuesta a la cual hay dos personas que son las que tienen que dar la respuesta a esa situación, que son el presidente de la institución como jefe de club y Roberto Sancini. Ellos son a las cuales esa pregunta que constantemente me han hecho o me dijeron indirectamente, ahorremos las preguntas en el futuro y diríjansela directamente a ellos, porque desde mi lugar
no tengo una respuesta, sino serán ellos los que darán lo que me han preguntado. No, no seré yo el que dé un paso al costado, sino serán ellos los que decidan que, de acuerdo al ciclo que me han propuesto, estar a cargo del primer equipo, de un proyecto y de un montón de situaciones que teníamos que llevar adelante. Y como se ha hablado del proyecto, creo que son ellos los que dirán si el proyecto es bueno o es malo, si el proyecto lo valoran de acuerdo al resultado o de acuerdo a un montón de puntos. O sea que, de mi lugar, esa respuesta será, pregúntenle a Roberto o pregúntenle a Jorge, que ellos serán los que responderán si no están contentos con el nuevo proceso que hemos iniciado hace 3 meses. Se entiende, Lucas. No es este caso, no es tu caso, pero no siempre un entrenador deja de ser entrenador porque lo despiden. A veces un entrenador por voluntad propia deja el cargo. Por eso no es este caso, pero bueno, hay antecedentes, por eso a veces también vale la pregunta. Bueno, no hablamos de San Juan. Creo que no. Sí, nos no vinieron a no, no, nos interesa. Me da la sensación. Bueno, en mi caso estuve el domingo en el estadio. Bueno, hubo preguntas que nos quedaron afuera. Fue también corta la rueda de prensa y bueno, yo había cosas que en la cancha no vi, la verdad. Pero bueno, es el próximo rival a cortar una racha y de lo que pude ver de San Juan, erró muchos goles el primer tiempo y bueno, después termina perdiendo el clásico después de mucho tiempo ante el equipo de Ence. ¿Cómo lo definís? ¿Qué equipo esperás y qué partido por ahí le conviene a Newell's para conseguir volver a sumar al 3? Es un equipo que juega bien, que intenta jugar, un equipo que tiene de mitad de cancha hacia adelante jugadores que juegan muy bien. Va a sufrir la baja de Gómez, que es un jugador desequilibrante. Creo que obviamente lo que siempre se conviene para los partidos es tener un partido abierto, ¿no? Y me parece que el rival puede proponer un partido de esa característica, lo ha hecho a lo largo del torneo. De los partidos que hemos visto, bueno, ha enfrentado rivales difíciles y no, nunca ha optado por un planteo que se aleje o que le incomoda a los jugadores, porque tiene muchos jugadores que juegan bien, que tienen buen pie, en el medio. ¿Les conviene eso a ustedes? Yo creo que sí, yo creo que es algo que le conviene al equipo poder tener espacio. Yo creo que a todos los equipos siempre le conviene tener espacio. Me parece que en este caso a nosotros también. Y creo que será muy importante para nosotros poder seguir con una línea de espíritu positiva y trataremos de hacer lo máximo para poder ganar el partido. Estaba planteando lo que puede llegar a ser San Juan. Lógicamente es un equipo que ataca, te puede llegar a hacer un partido mucho más abierto, pero en el momento también que ataca, te deja muchos huecos atrás en el fondo. Puede llegar a ser mucho más valorable para ustedes y especialmente para vos, por el planteo táctico que piensas disponer. Un poco lo que decíamos recién, ¿no? Me parece que es un equipo que juega y que permite jugar también. No, no es un equipo que traba, es un equipo que juega, que tiene buenos jugadores y que ha mostrado que intenta jugar siempre. Creo que bueno, que eso es un punto bueno para el espectáculo y para nosotros, porque bueno, creo que dentro de las características de los rivales siempre es favorable jugar con un equipo que te permite jugar. El punto que obtuviste en la fecha 24 frente a Rosario Central, ¿puede llegar a valer mucho más el próximo sábado si te quedás con los 3 puntos del Coloso? Creo que lo que se va a valorar es la parte anímica y obviamente que siempre que tenés un resultado como un empate jugando de visitante, siempre se valora con el resultado de local. Creo que ahí es donde se le da mucho más valor a lo que pasó el fin de semana anterior. Si podés lograr 3 puntos, si podés lograr jugar bien, si se puede lograr avanzar, si se puede lograr seguir tomando confianza, y bueno, creo que eso será mucho más valorable y valorar también lo que pasó el fin de semana anterior. Listo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.